Gaurko honetan, hausnarketa bat egin nahi dugu eta proposamen bat. Hausnarketa, Partidu Popularraren gobernuak ezarri dituen neurri ekonomikoi buruz, eta gero proposamen bat Euskal Herria Bilduk Euskal Gizarteari helarazi nahi diona. Lehenengo eta behin esan behar dut oso neurri txarrak eta krudelak direla Partidu Popularrak hartutakoak. Lehenik eta behin txarrak ez dutelako soluziorik ekartzen. Ez dira soluzioaren partea, baizik eta arazoaren beraren partea. Son unas medidas que no solo no solucionan el problema de la crisis, sino que lo acrecientan. Por lo tanto, son medidas malas, pero además de malas, son crueles. Crueles porque hace incidir la crisis, hace que caiga la crisis sobre las capas más débiles de la sociedad. Y además de una manera indiscriminada, sin diferenciar la situación en la que se encuentran los ciudadanos. Argi esan behar dugu, marko autonomikoa agortuta dagoela. Ez du gehiagorako ematen. Marko honek ez du babesten herri honetako ekonomia eta antolaketa politiko-soziala. Eta marko hau suntzitzen, ezabatzen ari dira hain zuzen ere sortu zuten berberek. Hau da, momentu batean nazioak enoratzeko eta ninguneatzeko erabilizen formula, marko autonomien estatua, pertsone berberek orain suntzitu egiten dute marko hori. Momentu batean, kafe para todos egin zuten garaian, eta orain hoiek beraiek ari dira ezabatzen modeloa. Beraz, guk proposatzen duguna da marko berri bat eraiki behar dugula. Zergatik, lehenik eta behin, marko honek ere ez duelako balio izan aurreko urteetan. Ez nahikoa izan da beti. Eraiki zen momentuan, izan zen, erdibidean gelditu zen, eta ez du balio izan. Baina, heldu garen momentu honetara, ikusten dugu, gainetik pasatu dela hartu izan diren neurriekin. Una ciudadana vasca, un ciudadano vasco, entre rentas, sus impuestos, van un 33% solamente por medio del concierto económico a las arcas autonómicas. El resto de los impuestos, es decir, el 67% de los impuestos, no pasa por el concierto económico, sino que van directamente a las arcas del Estado. Nork erabakitzen du nolakoak izan behar diren udalerriak? Nork erabakitzen du zein den udal langileen soldata? Nork erabakitzen du pentsinioei buruz? Nork erabakitzen du zein den langabetuen diru laguntza? Hori ez da hemen erabakitzen. Hori kanpoan erabakitzen da. Es verdad que el País Vasco, la comunidad del País Vasco, es diferente, pero no es lo suficientemente diferente como para poder tener la capacidad de tomar sus decisiones en el ámbito fiscal, en el ámbito presupuestario y en el ámbito laboral. Lo que nos planteamos es no solo la diferencia actual, que es mínima, reducida, sino que nos planteamos que en un futuro también sea diferente. No queremos estar a merced de los vaivenes de los especuladores bancarios, no queremos tener que pagar las deudas generadas por unos especuladores que se han llevado el dinero y que ahora pretenden que paguemos eso entre todos. Es obscena la política del Partido Popular que hace recaer sobre las clases sociales de todo tipo, sin discriminación de sus posibilidades económicas, la carga de una política especulativa y una política insolidaria que han llevado a cabo los bancos y las clases políticas de España durante años. Horregatik planteatzen dugu burujabetza. Burujabetza arlo guztietan.
burujabetza ekonomikoa, noski. Baina baita ere burujabetza fiskala, burujabetza laborala eta soziala. Planteatzen dugu erabaki ahal izatea. Planteatzen dugu soka etetea oraingo gobernu zentralarekin. Planteatzen dugu erabakitzeko eskubidea. Marko berri bat behar dugu. Nola atera gaitezke bestela krisi honetatik? Cómo se sale de esta? De esta se sale con fórmulas nuevas. Es imposible salir repitiendo esquemas caducos y antiguos. No se puede pretender solucionar la crisis aplicando políticas que son más de lo mismo. Planteamos un nuevo marco y queremos hacer una propuesta concreta. Como candidata al Lehendakari para Euskal Herria Bildu, quiero proponer a las instituciones de este país que hagan una política de país. Komunitate honetan daude bi erkidego eta hiru diputazio. Eta proposamen zehatza da, agintariak bildu daitezela eta elkarrekin bilatu dezatela irtenbide bat egoera honi. Egin dezatela nazio politika bat. Bilatu ditzatela ze nolako soluzioak eman ditzaketen eskuan dauzkaten baliabideekin. Que se planteen las instituciones, las dos comunidades autónomas de este país y las tres diputaciones, qué pueden hacer para dar una respuesta a la situación económica que tenemos planteada. ¿Cómo van a utilizar los instrumentos que tienen en sus manos, los instrumentos fiscales, los instrumentos económicos y sociales, para dar una salida en conjunto a la situación que se ha planteado? Queremos hacer un llamamiento desde Euskal Herria Bildu y yo personalmente, como candidata al Lehendakari, para que busquen consensos y busquen soluciones comunes y que hagan una política de país. Y en ese punto me tendrán para ayudar. Muchas gracias.